¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Referentes de Avia Yala Televisión, desde la sede de gobierno para todo el país, con todo el cariño del equipo y de la familia de nuestro canal. Como siempre, nosotros trabajando para ustedes, pero con esa alegría, esa pasión que nos caracteriza por hacer televisión. Y en ese marco también queremos agradecer a Hugo Aparicio Leitón, de Bodega Santa Lucía, calidad artesanal de pura uva, desde Camargo, tierra del sol y del vino, se suma también a este proyecto televisivo en nuestro sector Tertulia, donde estaremos conversando y haciendo sus preguntas. Ya en las redes sociales nuestro equipo ha presentado la fotografía de nuestro próximo invitado y las personas pueden comenzar a escribirnos en Avia Yala Televisión en vivo y por supuesto la página oficial de aviayala.tv.bo. Y de esta manera les quiero dar la bienvenida porque hoy nos acompaña un personaje que a pesar de los obstáculos que pasó en su vida es un hombre que no duda en luchar por la democracia. Tenemos en Referentes a Antonio Costas. Antonio José Iván Costa City, nacido el 24 de marzo de 1957 en la ciudad de Santa Cruz. Profesión magíster, ingeniero en sistemas electrónicos. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Qué gusto poder compartir con usted. 60 minutos, hablaremos de todo un poco. Oscar, muchas gracias. Muy honrado de estar en tu programa, he tenido la oportunidad de ver ya varios de ellos y me parece una muy linda manera de hacer periodismo, de hacer de encontrarse un poco con las personas, claro, fuera de la formalidad y de la información, donde a veces el mismo tiempo en televisión es tan mezquino que no nos permite entrar a esos aspectos importantes que hacen a la vida de las personas, pero también a la vida de las instituciones. Claro, eso es muy importante, ¿no? Hay gente que se destaca en las instituciones y en diferentes ámbitos. Yo le decía que este programa intenta resaltar eso y estoy seguro que vamos a compartir estos 60 minutos para que también nuestra audiencia pueda conocer un poquito más de Antonio Costas, pero más allá de lo que fue Antonio y la importancia, y lo vamos a decir, cuando usted implementaba un sistema, el primero en el país de lo que era el CEGIP, y así supuesto igual lo que pasaba con el CERESI, pero vamos a ir contando por parte también para que vayamos conociendo un poco más a don Antonio Costa. ¿Qué prefiere que le digamos? ¿Antonio directo? Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Muy bien. Entonces, está con nosotros Antonio y conocemos su biografía. Antonio José Iván Costa Sitic nació en Santa Cruz de la Sierra el año 1957. La infancia y el bachillerato transcurrió en Sucre. Allí también empezó los estudios universitarios. Vivió la transición de las dictaduras a la democracia. El año 1980 ingresa a la carrera de Ingeniería de Sistemas Electrónicas en la Escuela Militar de Ingenieros. Se destacó en varias áreas. Fue pionero de la implementación del padrón electoral biométrico el año 2009, un hito histórico de la democracia boliviana. Fue presidente de la Corte Nacional Electoral en el periodo 2009 y 2010. Director del Servicio de Identificación Personal CEGIP, Vocal Tribunal Supremo Electoral el 2015 hasta el 2019. Ha recibido diferentes distinciones, como ser el premio al mejor promedio en la EMI el año 1984. Bueno, don Antonio, usted es de Santa Cruz. Yo soy del departamento de Santa Cruz, de la capital petrolera de Camiri. Pero tan lindo Camiri. Sí, claro, es hermoso también, es hermosa ciudad. Pero, a ver, don Antonio, en Santa Cruz, ¿cómo era? ¿Se acuerda de niño cuando usted estaba, o de muy chiquito creo que me dicen que lo llevaron a la capital de Sucre? Mira, yo te cuento que mi papá trabajaba en yacimientos, ¿no? En yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Él ha sido un petrolero, pero de mucho corazón. Y nosotros vivíamos, cuando yo recién nací, en un campamento que se llamaba Peña Blanca. Ah, conozco. Mi abuelo también era petrolero, le cuento. Iba al... Tal vez se han conocido con su papá. Es muy probable, es muy probable. Y claro,
mi papá cuenta que yo iba desde muy, de muy chico en la camioneta, muy agarrado de la ventanilla. Y tú no vas a creer, Oscar, en muchas oportunidades cuando yo estoy en esa zona del Chaco y estamos transitando en el vehículo, a mí esa zona me parece conocida. Claro. Y debe ser que los recuerdos, aunque no conscientes, tú los almacenas en tu cerebro. Claro. Y a veces el estímulo hace que emerjan, ¿no? Así es. ¿No? A veces que emerjan. Yo hice el servicio militar en Cuevo. Ah, mire, igual un saludo a Cuevo a través de la señal satelital que nos ven. Sí, hice en Cuevo, iba a ser militar. Ah. Pero yo digo mejor no, porque siendo una persona contestataria como soy, hubiera tenido serios problemas. Serios problemas. ¿Y cómo fue su infancia en Sucre, Antonio? Siempre fuimos muy mimados, ¿eh? Había mucho cariño. Y fue con, de todas las, como toda familia de trabajadores, que nosotros primero estuvimos en Santa Cruz, nos fuimos a Sucre, vivimos con los abuelitos un buen tiempo. Después estuvimos en un barrio que se crea alrededor de la refinería, ¿no? Yeah. De Mesa Verde. Y ahí teníamos una casa sencilla de este proyecto de Conavi. Y siempre hubo mucho cariño en la familia, ¿no? Mi mami, ¿cuántos hermanos? Bueno, del primer matrimonio fuimos cuatro. Yeah. Y cuando mi papi queda viudo, tengo una hermanita más, a la que le llevo 35 años. Wow, grande la diferencia. Mucha. De hecho, ella es menor que la menor de mis hijas. Ah, mire. Sí, sí, sí. Sí, fue muy, una época muy linda. Mi mami, había una foto que pusiste. Era una persona con mucha entereza, con mucha, mucha entereza. Y nosotros le decíamos al general porque con sus ojos claros siempre nos miraba y nosotros entrábamos claro, en órbita. Ya sabía, ya sí. Era como que algo está mal, algo sí. Está pasando. ¿Y ella ¿Era travieso usted? Era. Menos que mi otro hermano, Ivesito, sí. Era mucho más inquieto. ¿Qué hacía usted? ¿Recuerda alguna travesura? Bajábamos los árboles, hacíamos, hemos hecho mucho deporte siempre, ¿no? Yeah. Hemos hecho mucho deporte. Y claro, nos subíamos, construíamos como estas barras, nos gustaba mucho el circo, así que tratábamos de emular a los artistas de circo, pero muchas veces caíamos también, ¿no? Yo quería hacerte referencia a algo que era un axioma que mamita nos enseñó. Y le decía, el no querer no existe. Yeah. El no poder, muchas veces tú puedes pensar. Entonces decía, el no poder no existe, el no querer sí. Sí. Y quien no espera vencer, está vencido. Claro, qué lindas palabras y sabias sobre todo. Y yo recuerdo... bueno, en ese tiempo, el año 81, cuando yo estudiaba en la EMI acá, no había pues correo electrónico, claro. Estaba empezando cero todo WhatsApp, eso. Y era o por cartas. O por Entel, que valía un horror. Y ella siempre acababa sus cartas. Hijito, recuerda, el no poder no existe, el no querer sí. ¿Y eso lo aplicó en su vida? Casi, yo creo que eso me costó este periodo que he vivido. Claro. Igual lo vamos a comentar, Antonio. ¿Qué es la familia para usted? Es el núcleo. Es el núcleo. Y tanto mi familia consanguínea como mi familia política, nosotros nos tratamos realmente como hermanos. Qué bien. ¿No? Mis suegros, por ejemplo, los dos ya descansan, pero han sido joyas, joyas. Lo querían como un hijo más. Mis cuñados. Yeah. Como hermanos. Qué bien. O sea, y además Tarija es tan, tan especial. Tan especial, tan, tan franco. Pero me encanta eso porque me anda hablando un poquito de Santa Cruz, de Peñas Blancas, Sucre, ahora Tarija. ¿Ahí fue donde la conoció a su esposa? No, la conocí en La Paz. Aquí en La Paz. Sí, sí. ¿Y cómo llegan a Tarija? Cuando ya casados y esperando a nuestra primera hija, visitamos Tarija. Ah, mire. Y claro, nuestras familias son siempre conservadoras, ¿no? Tanto la de ella como la mía. Y nosotros comunicamos a nuestros papás que nos íbamos a casar. ¿La conocí aquí en la universidad? Aquí no, en La Paz. En La Paz. Ajá. En ese tiempo estaba cerrada la universidad. Claro, la EMI funcionaba porque estábamos con el golpe de García Mesa.
y mi esposa vino a estudiar, a hacer unas carreras cortas. Ahí la conocí y bueno. ¿Cómo la enamoró? Mi suegro decía, el Chucky es un charlatán. Decía. El Chucky es muy hablador. Usted. Sí, claro, como yo había estado mucho tiempo en Sucre. Ah, claro, a los Chuckys aquellos les dije, claro, el apodo tradicional, ¿no? El Chucky es un hablador, decía. ¿Y era garganta usted o no, sí, Antonio? Sí, hasta hoy. Sí, sí, yo me recuerdo cuando llegué, cuando usted llegó aquí al canal, le digo, yo le hacía coberturas periodísticas y era como que hablaba, le hacíamos una pregunta y se extendía, pero por claro, porque quería también explicar bien a toda la población, ¿no? Y me mencionaba de usted de la dictadura, ¿qué recuerda de la dictadura? Bueno, me tocó dos periodos, ¿no? Primero la de Banzer, que estaba, no había salido de colegio todavía, y claro, fue muy dura. Pero en Sucre y en Chuquisaca mismo fue menos. Claro. Fue menos. Y había gente conocida, entonces no molestaron mucho. Y ya la de García Mesa fue más, más agresiva, ¿no? De hecho, nosotros estando en la EMI, inclusive teníamos que estar en la casa, en los horarios, claro, porque si no nos detenían, nos llevaban al estadio, ¿no? Y han sido, yo creo que el primer periodo sobre todo para mí ha sido un periodo en el que la, yo diría la parte más productiva de nuestra vida se cortó. Claro. Pues claro, yo había empezado, el 75 salimos y para poder hacer la carrera hacíamos un semestre por año. Entonces hasta que yo llego a la EMI habían pasado casi 6 años y estaba haciendo el séptimo semestre de ingeniería química. Todavía. Y claro, cuando hacen la homologación, yo les digo, no, y lo que pasa es que yo soy un estudiante de mucho peso. Tenía tantos papeles. Claro. ¿Y en esa época de la dictadura, algún familiar sufrió persecución política? ¿O algún conocido suyo del barrio? Mira, nosotros teníamos unos amigos que antes de la dictadura murieron en Teoponte. Dos amigos, Quiroga Bonadona. Chicos extraordinarios. Extraordinarios. Y claro, después nos enteramos que habían ido a la guerrilla de Teoponte y habían muerto, ¿no? Y claro, había un vecino nuestro, que era el general Quiroga, y su mamá, que claro, pasaron momentos muy, 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 muy duros, porque perder a un hijo es, sin duda, ¿no? Muy duro. Claro, y mucho más las dictaduras, ¿no? Que han sido parte recurrente, por lo menos del año 80 hacia atrás, en nuestro país, y ojalá que nunca podamos volver a tener este tipo de cosas en nuestro país, ¿no? Pero, Antonio, ¿recuerda usted cuándo fue y qué elección la que usted participó ya democráticamente sufragando? Para Peredas, boom, no recuerdo si fue el 77 o el 78. Fue la primera vez que yo participo. Y claro, les digo a mis papás, y ahí nació creo, la primera idea de modernizar ese sistema. Habían tantas papeletas de Peredas, boom, tiradas en el piso, pero ya te cuento, era enorme cantidad. Claro, inclusive esa elección fue descaradamente sucia, ¿no? Claro, no había los controles que se tenían hoy en día, ¿no? No, no, no. Oh, ahora, de hecho, las reformas que han habido en la misma Constitución, en la ley del régimen electoral, que se viene trabajando hace muchísimos años, ¿no? A partir del 91, ha habido muchas reformas en las que se empodera al jurado electoral y al control electoral. Y el control electoral no lo ejerce directamente el órgano, lo ejerce el ciudadano. Claro, los delegados. Los delegados, sobre todo los jurados. Y los jurados que están ahí para encargarse. Y que son esenciales. Claro. Y que son esenciales. Y claro, uno ve cómo ellos, por ejemplo, encaran ese reto que tienen y lo hacen con tanta proactividad, con tanta decisión, ¿no? Mi hijita en Santa Cruz fue jurado, la segunda, y me dice, no ha venido gente. Y tengo deseo de participar de jurado, pero hazlo, Danielita, le digo, va a ser una experiencia muy linda. Y después contaba lo interesante que ha sido, ¿no? Porque ellos han aprendido a regular inclusive el momento del escrutinio, del cómputo.
Y se vive una fiesta democrática, sí. Yo creo, las oportunidades que nosotros hemos ido, creo que todas, absolutamente todas, la gente, la misma, vamos en familia, a los recintos electorales, es totalmente diferente, ¿no?, a lo que se vivía hace muchos años atrás. Y yo, mira, después de eso, no recuerdo, creo que la siguiente vez que participé, no recuerdo si fue para la elección que hubo cuando se elige al doctor Hernán Siles Suazo, ¿no? Y Jaime Paz era vicepresidente. No recuerdo si participé. Y después, claro, he ido participando. Yo ya viví en Santa Cruz, un poco volviendo a reencontrarme con Santa Cruz. Y claro, allí ya participaba con más ahínco. Yo trabajé en el aeropuerto de Birubiru como 10 años. Ah, muy bien. Cuando comenzaba el aeropuerto. Y claro, fue como. Ya profesional. Etapa profesional. Ya, ¿no? Profesional. Y ahí nació mi primera hija, ¿no? En Santa Cruz. En Santa Cruz, Milquita. Esa foto que estoy con mi mami y la nena es justamente la mayor de todas. La vamos a ir revisando más adelante, estimado Antonio. Y bueno, y vamos a hablar de varios temas. Un poquito queríamos conocer también todo lo que fue esa vida de niño, de joven y todos esos esas experiencias que usted tuvo y que sin duda la gente está disfrutando en nuestro programa referente. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Aguárdenos unos segundos que volvemos con mucho más. Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche en domingo con toda la familia boliviana disfrutando de su programa Referentes. Vamos rápidamente a nuestro sector de tertulia. Y como decíamos al inicio del programa, damos la bienvenida a Bodega Santa Lucía, calidad artesanal de pura uva desde Camargo, Tierra del Sol y del Vino, cuna del Singani. Presenta a Luna de Miel de Oro, producción exclusiva de la bodega. Queremos saludar, por supuesto, a don Hugo Aparicio Leitón, quien confía en Referentes. Nos vamos a tomar una copita de este vinito. Don Antonio no puede compartir con nosotros en esta oportunidad este delicioso vino, pero le vamos a hacer entrega y un obsequio al final del programa. Muchas gracias. Está con la tercera dosis, me decía, ¿verdad? Estamos con la tercera dosis. El día de ayer me la pusieron. Y bueno, han recomendado el personal médico de que evitemos cualquier bebida de traguitos, ¿no? Pero que se lo ve muy bien, ¿ah? Sí, sí, así que más adelante igual va a poder usted disfrutar a nombre de nosotros. Yo había conocido esta bodega, porque entre algunas de las actividades que no están mencionadas en la biografía, yo también trabajé en una bodega de mis cuñados. ¡Ah, qué lindo! Y claro, ahí aprendí el marketing. Aprendí las nociones de marketing, no seré tampoco tan, tan soberbio de pensar que uno puede aprenderlo si solamente hay de autodidacta, claro, ¿no? Pero había unas lecciones muy, muy importantes. Listo. ¡Salud! Un salud, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué le gustaría brindar? Brindar por ustedes, por Referente, por el canal, brindar por nuestro país, que vaya cada vez recuperando la ruta del bienestar y del desarrollo. Y bueno, también brindar por mi familia. Sí, no, un buen saludo con este vino y usted con agua por lo que nos explicó, ¿no? Por favor, vamos ahora sí a someternos a las preguntas. Bueno, aquí la dinámica es muy interesante, le cuento. Que cuando usted no quiere responder, toma un buen sorbo, en este caso de agüita, pero intentemos que todas las preguntas no lo pongan incómodo, porque son un poquito picantosas algunas, ¿no? Nos dice Fabiola Fonseca, dice, ¿en qué posición jugaba en su equipo de fútbol Antonio? ¿Era futbolista? Era futbolista. Llegué a la tercera de Independiente Petrolero y jugué alternativamente entre central y marcador de punta derecha. Además, tremendo equipo, eso de Oriente Petrolero. De Independiente. De Sucre. Sí. Mire usted. El que está ahora por campeonar. Ah, bien. De muchos años. O sea, multifacético. Sí, me gustaba mucho el fútbol.
Qué bien. A ver, vamos a otra pregunta. La gente nos puede escribir a nuestras redes sociales. Estamos en Avia Yala Televisión en vivo, en nuestra página oficial y también en la página web aviayala.tv.gov. Pamela Rosales dice, ¿cuál es el momento en el cual sintió mayor solidaridad en la cárcel o fuera de ella? Han sido muchos. Yo creo que el primero ha sido cuando ya estuvimos en una instancia que se llama de contención, que es en la grulla. Allí inclusive habían personas que uno estaba pasando por un momento muy difícil y venían y conversábamos. Y mira, he tenido conversaciones con muchachos que vinieron de Palmasola después de ese motín que hubo en Palmasola. Muchachos muy interesantes. Después, claro, en la posta ha sido muy, muy revelador, inclusive porque habían iglesias. Y el otro componente que ha sido de enorme solidaridad, la familia, indudablemente, y los amigos. La cantidad de gente que iba a visitarme, que manifestaba su solidaridad, inclusive a veces haciendo aportes económicos, porque, claro, el defenderse cuesta mucha plata. Sin duda, ¿no? Karen Suárez felicita al programa. Un saludo para Karen. Gracias por acompañarnos. Ella pregunta, don Antonio, ¿el momento de mayor dolor y de mayor felicidad que tuvo en su vida? Bueno, siempre el momento de mayor dolor es cuando fallecen los padres, ¿no? Sobre todo mi mamá. Mi papá, yo no estuve presente, sí, es cuando falleció mi mamá. Y también cuando han fallecido mis suegros. Claro. Y en el caso último, no pude ir a participar en el entierro de doña Marita, que era mi suegra. Y entonces, esos son momentos difíciles. Los momentos más lindos, el nacimiento de mis hijas. Bueno, mi matrimonio. Mi matrimonio. Primero el matrimonio. El nacimiento de mis hijas y de mis nietos. El primero ha sido extraordinario. Y las tres nenas que vinieron después, extraordinarios. Uh-huh. Y tal vez cuando hicimos el biométrico. Porque sí, era casi un imposible. Claro. Si habían 10 personas en ese país que creían que podíamos hacer el biométrico, creo que exagero. Ah, mire usted. Un saludo, por favor. Hasta el cielo por los papás, por los abuelos. Siempre tenemos un ángel en el cielo que nos cuida, ¿verdad? Así es. O sea, tenemos más. Natalie Parada dice, ¿tiene algún otro momento dentro de su vida que le haya afectado emocionalmente? Bueno, uno en el transcurso de la vida va pasando por diferentes circunstancias, ¿no? Positivas y negativas. Uh-huh. Indudablemente no tener trabajo es una de las causas que a uno siempre afecta, ¿no? Le afecta, ¿no? Y yo he tenido en varias oportunidades o que renunciar o que cambiar. Con Julita, que es mi esposa, hemos ido andarines, hemos vivido en Santa Cruz, hemos vivido en La Paz, hemos vuelto a Santa Cruz. Hemos estado en Tarija, en la Chura Tarija, que yo me siento chapaco por adopción. Es tan linda Tarija. Y ahora nuevamente en La Paz, maravillosa La Paz. Entonces, cada uno de estos cambios implica un reinventarse. Uh-huh. Erika Palacios dice, don Antonio, un saludo desde Chuquisaca, un abrazo. Para el programa igual, gracias Erika. Menciona, ¿cuál fue la decisión más difícil que tuvo que tomar? Hacer el biométrico. ¿Hacer el biométrico? Hacer el biométrico. ¿Por qué? Porque en condiciones racionales no teníamos tiempo. Y cuando le comento a mi esposa, ella sabía que yo soy ingeniero. Claro. A mí me gusta planificar, me gusta tomar las cosas, pero también soy soñador. Yo creo en la utopía. Yo creo en la utopía. Tengo fe, ¿no? Y cuando la sala plena, en ese tiempo estaba la doctora Amalio Porto, la licenciada Roxana Ibarnegaray, decidimos hacer el biométrico. Uh-huh. Estaba casi la transición, el doctor Exeni se estaba retirando. Y comunico a mi esposa y le digo, vamos a hacer el biométrico. ¿Sabes en lo que te estás desafío, metiendo? Claro. Me dice, ¿sabes en lo que le estás metiendo?
a la única persona que no puedo creer que me conteste eso eres tú. Claro, ella es práctica y además ella mide los riesgos. Yo estaba tan feliz y bueno, costó. Pero se logró, que eso es lo más importante. Y volvemos a la frase de su el mami. El pueblo, ¿verdad?, boliviano, ¿ah? Claro. Este pueblo maravilloso que es capaz de hacer milagros. Lo único que necesita es estímulo, adecuada motivación. Claro. O sea, cuando vino el padrón biométrico, nosotros éramos empleados del pueblo. Así es. Toda la Corte Nacional, todos los operadores, el proyecto era de ellos, no era nuestro. Y por eso es que fue tan exitoso. Llegó a 5.200.000 en 75 días. El primer paradigma de la modernización. Sí, ya lo vamos a charlar muchísimo, ¿no? Y que vamos a conversar igual, por favor. Otro salud por el padrón biométrico. Bueno, tenemos más saludos desde Chuquisaca, Tarija igual. Le mandan un gran saludo a Antonio Costas, ¿no? Dicen, bueno, qué lindo verlo nuevamente. Felicidades por el trabajo que hizo en el tribunal. Otros dicen del órgano electoral igual. Hay mucha gente que nos está viendo en estos momentos, un saludo para nuestra audiencia y que sin duda les gusta compartir al igual que nosotros tenemos. ¿Cómo se está sintiendo, Antonio? Muy bien. ¿Bien? Muy otro bien, saludo entonces. Muy, muy agradable. Estás ocultando mucho, pero en mi vida. Y tienes una habilidad extraordinaria que estamos hablando tantos temas que muchas veces uno no los hace públicos. Es todo un equipo, es la producción también que se encarga de investigar, porque la lista es grande, le cuento, de todos los referentes en Bolivia, y sin duda entre esta primera temporada estaba usted, y para nosotros era un gusto poder compartir por la experiencia. Ya le decía, hacíamos cobertura y me encantaba entrevistarlo cuando ya estaba de presidente y después también en la última etapa, que igual vamos a conversar. Vámonos a una pausa comercial, un saludo por ustedes en nuestro sector Tertulia y gracias a Bodega Santa Lucía desde Camargo para todo el país que nos acompaña en nuestro programa. Gracias por acompañarnos todos los domingos en Avia Yala Televisión en su programa Referentes. Un gran saludo a los 9 departamentos que nos escriben a través de las redes sociales. Mandar un saludo para Lidia Chávez, una colega también de Avia Yala Televisión, que a esta hora de la noche nos manda un mensajito y nos dice un saludo para Antonio Costas, una gran autoridad, señala a Lidia y dice un abrazo para toda la familia del canal. Bueno, ahí está, la gente siempre acordándose de nosotros y disfrutando de estas entrevistas. Vamos a revisar ahora un sector que es bastante emotivo, donde ahí la producción revisa diferentes temas y queremos ver ya este sector de referentes, Bitácora. A ver, don Antonio, hemos preparado una serie de fotografías, así que queremos ver qué representan para usted. Vamos a ir mirando lo que es Bitácora. A ver, esa ¿dónde? Primera foto, por ejemplo, es la del día de nuestro matrimonio. ¿Y si qué año fue? El año 1983. 1983, qué interesante. Ya tenemos un buen recorrido. Claro, qué lindo. Y qué si lindo. Tú te fijas, esa es una fotografía muy, muy bonita. Ambos estamos felices. Claro, verdad. Y como ¿no? decía usted, y no éramos mía. Delgados. ¿No? Y dice, el día más feliz, y ahí se ven las dos sonrisas, ¿no? Sí. ¿A qué se llama su esposa? Julia Rosario. Un saludo para Julia, entonces, la señora Julia, que nos debe estar acompañando Julita, y va a mirar el programa. Julita, siempre, todo mi corazón, ella es mi fortaleza. Todo el apoyo, ¿no? Sí. Qué bueno, un gran saludo para la señora Julia igual. Vamos viendo otras fotografías, por favor, que hemos preparado en nuestro sector Bitácora. Ahí está Independiente. Ahí está su equipo. Sí, yo soy el tercero contando la derecha, es el entrenador, el zaguero central y yo. Ah, qué jovencito, ¿cuántos años tenía ahí? Bueno, seguramente Antonio. Unos 13 años. ¿Y era bueno para la pelota era entonces? Era el capitán. Ah, mire. Era el capitán en esa oportunidad. Claro que rotábamos y era el equipo de barrio, en el barrio petrolero. Y claro, hasta hoy todavía alguno de ellos. El que ¿mantiene está justamente, contacto con alguno de los? Sí. El que está justamente de cuclillas en la misma línea que yo. Luchito Gamarra sigue jugando fútbol.
Ah, qué bien. Y juega con sus hijos. Qué lindo. Y me imagino que pronto jugará con los nietos. ¿No? Nos hemos reunido hace unos 3 años, 4 años tal vez, en Sucre, los del barrio, recordando cómo se organizó el barrio, porque el barrio parecía un campamento. Claro. Tenía muchas limitaciones. Todos hijos de petroleros, me imagino. Todos hijos de petroleros y algunos maestros, algunos, pero eran los menos. Sí. Había mucha fraternidad. Sí, y me hace mucho recuerdo a mi infancia, ¿no? Cuando decíamos que era tu abuelo petrolero, el mío también, ¿no? Pero ya, y íbamos ahí, ¿no? Y el nexo, ¿no? Claro. Y el nexo. Qué lindo. Qué bonita esa foto, ¿no? De jugando fútbol. ¿No continuó el deporte? No, ya, mira. Bueno, a ver, vamos revisando otra fotografía de nuestro sector bitácora en Referentes. Ah, bueno, ahí haciendo panetón. Yo soy un buen panadero. ¿Le gusta la cocina? Yo no sé si la cocina, hay algunas cosas que sí sé hacer. Y en esa fotografía es un, qué delicioso, es un panetón, es una rosca, es una trenza en realidad. ¿Cómo se hace el panetón? Nunca he tenido el... Bueno, te mando la receta. ¿Sí? Sí, es un poco compleja, tiene varias cosas. Pero se logra. ¿Cuáles son los ingredientes así para que vayamos conociendo un poquito? Por una parte, harina blanca, que tiene que ser dulce, indudablemente, con levadura, etc. Y por otra parte, las frutas abrillantadas, las nueces y las uvas pasas. ¿La cocción cuánto tiempo tarda? Depende del tipo de panetón. Ese, por ejemplo, generalmente deben ser unos 15 a 20 minutos. Ah, ya. Si son los que van en estos recipientes de cartón, de papel, esos a veces un poquito más, pero con menos temperatura, porque si no se quema externamente. ¿Hace cuánto que no hace un panetón, don Antonio? Todos los años. No, el único año tradición. El único año que no hice fue el año 2019, que estaba en San Pedro. Claro, ¿no? Bueno, obvias razones. Era muy difícil hacerlo. Y para mucha gente también, ¿no? Sí. Que me imagino que lo hubiera querido hacer, pero no se podía. Era complicado. Claro, ¿no? A ver, muy bien, don Antonio. Vamos viendo otra fotografía. No, no conocíamos ese lado. La gente nos está ahí comentando, ¿no? Ese es usted llevando al altar a su hija. A la menor. A la menor. ¿Qué se llama su hija? Claudia Andrea. Claudia Andrea. Ella fue la primera en casarse, después Milquita se casó. Y claro, para mí fue impactante. El matrimonio de mis hijas, de ambas, ha sido impactante, pero sobre todo de ella. Porque era, fue la primera, la menor. Era jovencita, ¿no? Estaba empezando a estudiar la universidad. Bueno, y viene con que le dice, me voy a casar. Sí. ¿Lo conocía el novio usted? Sí, eran compañeros de colegio. Eran compañeros de colegio. Y ahí está la nena. ¿Es celoso, don Antonio? Sí. De entrada, le terminé la pregunta y ya automático. Sí. Controlado. Ah, ya. ¿No? Soy un celoso. Como suegro no se mete ahora. Tranquilo, con la vida del matrimonio de los hijos. ¿Sabe que no? Digamos, no intervengo, ¿no? Ya. Pero estoy al lado. Apoyando, aconsejando. Y al lado, ¿sabe? Integralmente. Porque yo creo que ya a esta edad, ella sobre todo, ya tienen en el papá, en la mamá, un amigo. Claro. ¿No? Una amiga. Y ya no se puede, inclusive, ni siquiera aconsejar la toma de decisiones. Ya ellas tienen que ser independientes. Y yo he tenido solamente hijas. Claro. ¿No? Y tengo un nieto, más bien. Así debe ser el adulado. ¿Cuántos años tiene ya 12. El nieto? 12 años. Y muy parecido a mí. Ah, ya, qué bien. Sí, sí. Y lo está llevando por los caminos de la electrónica, no de todavía, su profesión. No. ¿Pero todavía. ¿Qué dice? ¿Juega con usted? Él le gusta programar Android. Ya. Ah, qué bien. Entonces va en esa línea, ¿no? Y a ver, don Antonio, esa fotografía me decía... las personas están escribiendo en las redes sociales y dicen, no conocíamos a Antonio que hace el panetón y tampoco a un Antonio celoso, dice. Hay algunas compañeras de trabajo de usted que decían, sí, yo conocía a Antonio que era siempre alegre, dice, ¿no? A ver esta fotografía que tenemos, si la podemos revisar un poquito más. Eso es con su nieto. ¿Qué se llama el nieto, don Antonio? Cristian Antonio. Cristian Antonio, ah, muy bien. Toñito. Toñito, ¿no? Y claro, esa es anecdótica esa foto, porque Julita dice, mira, Toñito, ¿qué está diciéndote? Yo estuve antes que tú.
Porque dice que esa fotografía se parecía también bastante a mi papá. Allá. ¿No? Qué bien. Claro. Y no, cuando nació Toñito fue la chochera. Claro. La chochera. La chochera. Y somos muy avenidos los dos. Somos muy avenidos. Claro, ya a los 12 años los niños empiezan a tomar más independencia, pero aún así. Pero siempre la abuela estamos está muy presente, cercanos. ¿No? Claro, ¿no? Mm. Y es lindo el cariño que se tiene, ¿no? Yo fui criado de abuelita, le cuento, y para mí, uy, mi abuelita era pues mi todo. Entonces, todo. Además de cuando ella decía una cosa, era pues ley, ¿no? Seguro. Más que la mamá, ¿no? Seguro. Y me imagino que Toño debe estar por esa línea. ¿Ves? Mi abuelito dice, y ahí murió, ¿no? Es cuando el abuelito dice. Yo te cuento que a veces me dicen, tú eres doble papá. No. Yo soy abuelo. No, no quiero hacer otro rol que no sea el de abuelo. No ayudo a malcriar, sí, ¿no? Pero yo disfruto del rol de abuelo. Claro. Los papás que se encarguen de educarlo. Claro, qué bueno, ¿no? A ver, vamos viendo otra fotografía. Qué rápido está pasando el tiempo en referentes. Ah, mire, el premio de Río de Janeiro. Ese fue un premio, ¿sabes qué? Fue muy casual esto. Nosotros estábamos trabajando y abriendo las oficinas de San Pablo y de Río de Janeiro. Y alguien propone al CEGIP, a esta organización, para presentar es el Foro Mundial de Identificación de las Personas, para presentar el proyecto del CEGIP. Y vamos, nos invitan, ¿no? Y yo voy a Río de Janeiro y exponemos. Uh-huh. Y ganamos el premio. Ah, mire usted. Sí, fue muy interesante. Estuvimos con un par de ingenieros que estaban en la implementación de la oficina de Río y nos dio esta gran alegría, ¿no?, de que nuestro país sea reconocido. Hay varias fotos en las que están varios. Todo el equipo que estuvo todo en el equipo, ¿no? Sí. Claro, sí, que muy sí. Lindo. Qué lindo, además es parte de todo el trabajo. Más allá de un reconocimiento, es bueno saber que hay otras instituciones y otras empresas que destacan lo que uno hace con amor y compasión, ¿no? Que eso también ayuda muchísimo. Y muchas veces son de afuera, ¿eh? Claro, ¿no? Aquí es más difícil. Aunque yo no me quejo. Claro, ¿no? hay todavía para largo, dice. Bueno, don Antonio, me dicen que usted es amante de la sopita de maní también, ¿no? Sí, me gusta mucho. Sí. Me gusta también y sé hacer un pay de carne que es casi como una empanada, solamente que se la hace en una fuente. Esa es una herencia de la casa de mi abuelita Adela, que era cruceña también. Hacía ese pay. Qué lindo. Y bueno, hemos aprendido a hacerlo y en algunas ocasiones muy especiales se hace un pay de carne porque es extremadamente laborioso y delicioso también. Vámonos a una pausa y volvemos con más de referentes. Este fue nuestro sector de Bitácora. Gracias por acompañarnos en el programa Referentes. Continuamos con más para la gente que recién está sintonizando a Vía la Televisión, ya casi en nuestra recta final a esta hora de la noche, compartiendo con Antonio Costas. Bueno, qué lindo haber visto y haber hecho una retrospectiva de lo que es de su vida personal y también en el ámbito profesional. Pero ya entrando un poquito más a temas que me imagino la población conoce. ¿Cómo fue el año 2019? ¿Qué cambia en su vida, don Antonio? Fue como darse contra una pared. Yo no entendía qué era lo que pasaba. El ser humano es intuitivo. Es intuitivo. Pero yo creo que en esta oportunidad los acontecimientos fueron tan rápidos que no se vio venir la marea. Y bueno, cuando uno resultó estar al medio de tremenda marea. Y de tremenda marea, y lo sigo reiterando con mucha convicción, en un tema
que operativamente hablando, el proceso electoral del año 2009 resulta ser el más eficiente de la historia del Tribunal Supremo. Hemos tenido el mejor performance del TREP, hemos concluido el cómputo. Si no hubiera sido que se quemaron los test de Chuquisaca y de Potosí, hubiéramos acabado antes de los 5 días. Cochabamba acabó. Cochabamba acabó. Santa Cruz acabó, que son enormes. La Paz acabó, que son enormes. Daría acabó el segundo día. Y a mí me parecía tan injusto que esos vocales encima sean procesados cuando ni siquiera el informe y el comentario o el comunicado de la OEA había sido emitido. Ellos ya habían acabado el cómputo. Entonces son cosas terribles. ¿Cuál era el caso entonces con el...? Bueno, eran 9 delitos. Wow. 9 o 10. 9, 10 delitos. Entre ellos, manipulación informática. Por lo que sucedió en las elecciones del 2019. Por lo que sucedió. Uh-huh. Y claro, yo no entendía cómo podía haber hecho manipulación informática si yo no era usuario del sistema. No tenía acceso al sistema. Uh-huh. Menos podía manipular. Y mira, hay cosas tan anecdóticas que... En primer lugar, se habla de una manipulación del TREP. ¿Y qué es lo que se ha relevado? ¿Qué es el TREP? A ver, para que vayamos recordando, todos sabemos, pero la gente que nos está acompañando en estos momentos, ustedes implementaban el sistema TREP en las elecciones de octubre del 2019. En realidad lo implementábamos desde el año 2016. ¿Ya? Para lo que fue el referéndum constitucional, se implementó por primera vez el TREP. ¿Y cómo funcionó en ese año en el referéndum? Muy bien. ¿Y por qué en el 2019 tuvo esos problemas que se paraliza el TREP? Hasta hoy no se sabe exactamente por qué. ¿Se paralizó el sistema o lo pararon? Se cortó la verificación. Yo creo que uno de los incidentes que da eso, y voy a mostrarles a nuestros queridos televidentes, fue lo que yo califico la mentira de Andrade, que Dios lo tenga en su gloria, porque ha fallecido el muchacho. Este incidente en el que aparece un punto, un pico, sobre un requerimiento de atención HTTPS, ese fue el que fue el disparador para que se corte. No había una razón lógica. Inclusive cuando se hace la comparación, y la hace el experto de la OEA, entre las bases de datos del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP y el cómputo. ¿Qué nos dice esta gráfica, don Antonio? El sistema, las líneas verdes es... Las líneas verdes es el funcionamiento del servidor B01, que es el que... ¿Cuántos servidores había para las elecciones de octubre de 2019? Eran muchos. O sea, era un sistema complejo. Era un sistema complejo. ¿Es cierto que manejaba una empresa extranjera mexicana? No. ¿Que así lo dijeron? No. Porque, bueno, en ese año la información y la desinformación creo que era lo que más primaba, más que la realidad, ¿verdad? Este es el esquema lógico de lo que es el TREP. Y entonces hay un núcleo de procesamiento que es este. Ya. Y hay unas pasarelas de acceso que son estas. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay un área en la que se refiere el servidor que está más a la izquierda. Esa es la página 21, ¿verdad? Es la página 21. Muy bien. El servidor B011. Por ese servidor han ingresado todas las actas desde los recintos electorales. Y no ha habido ninguna observación. Es más, han funcionado tan bien que el 98% de las actas han sido transmitidas el primer día. Yeah. Y claro, ese sistema no se interrumpía. Claro. Ese estaba conectado directamente en la nube y los operadores TREP, los operadores que emitían la fotografía y los datos, iban transmitiendo permanentemente. ¿Dónde viene? Y en esa curva sería bueno volver a analizarla. Ethical Hacking dice, ese servidor era desconocido. Yeah. Mentira. Ese servidor no estaba monitoreado por ellos. Pero no fue desconocido, porque esa curva verde empieza a las 5 de la tarde, un poco antes de las 5 de la tarde. Subir. Y el pico donde ocurre el incidente por el que se corta el TREP, ocurre a las 7 de la noche. Entonces, Ethical Hacking miente cuando dice que desconocía ese servidor.
¿Y por qué no estaba entonces registrado ese servidor? Lo que ocurre es que ese servidor no estaba programado. Era otro servidor el que debería haber funcionado. ¿No? Era otro servidor, el B012. ¿Y ese servidor qué recibía? ¿Qué datos eran preponderantes para definir una elección en octubre del 2019? Validaba el acceso de los usuarios de verificación. Iba el usuario de verificación, ponía su identificación y su password. ¿Quiénes eran los usuarios? Eran 350 operadores que estaban trabajando en el Ceresi Nacional. Ya ni siquiera los 7000, eran solamente 350. Y ese servidor era el que los validaba y les permitía el acceso. No guardaba información, no totalizaba, actas, nada. Todas esas pasaban a un servidor interno que era el B02. Entonces, cuando uno hace el análisis y justamente discute estos problemas, le dice, o sea, de lo que se nos ha acusado, a mí en particular, es de algo que no existe. Este sistema funcionó correctamente. Que hubieron incidentes, por ejemplo, tuvieron que resolverse algunas fallas derivadas en el mismo software, pero ¿quién las resolvía? A quien contratamos para dar el soporte. Una persona absolutamente conocida. Entonces, si hubiera alguna alteración o alguna situación observable, inmediatamente sabíamos que era o Marcel o el otro ingeniero que era de Neotech. Nadie más podía ingresar ahí. Nadie más. Y la auditoría que hace la Universidad de Salamanca ratifica esto. Pero dice, el sistema TREP era pues para brindar datos preliminares. No tenía nada que ver con los datos que se iban obteniendo oficiales y que después, más adelante, ustedes iban a tener que dar los resultados. La consolidación, o sea, no podría final. Validar, digamos. Una Así cosa es. Lo que, es como los medios de comunicación, cuando a las 20 horas nos autorizan dar el boca de urna. Puede que la empresa que hemos contratado boca de urna, que ha sucedido hace muchos años en elecciones, cuando estaban muy pegados uno con otro, le dieron la victoria. Un medio de comunicación le da la victoria al otro, pero eso no significaba que sean los datos oficiales del órgano electoral. Si podemos ver la lámina 7, esta es una lámina muy interesante. El especialista en datos que contrata a la OEA, un señor Irfan Noruddin, compara los resultados de las actas entre el TREP, el sistema de transmisión de actas preliminares, y el cómputo. Y compara para todos, pero en realidad pone énfasis mayormente para el MAS y para Comunidad Ciudadana. Y concluye que el acierto entre esta comparación en los dos casos supera el 98%. Entonces quiere decir que eso que coloquialmente han indicado que había un fraude descomunal o monumental, no es tal. Y hay una frase que dicen, ¿no? Es que se para el sistema TREP cuando la porción o los datos o los porcentajes entre el movimiento al socialismo y el otro partido político que estaban muy pegaditos, y de ahí aparece otra vez el sistema, pero ya el movimiento al socialismo le llevaba una gran ventaja. Es lo que muchos han dicho eso, ¿no? La diferencia cuando nosotros informamos era prácticamente de 8, 7 coma. Ya estaba entonces. Ya había esa diferencia entre lo que era el MAS y Comunidad Ciudadana. Claro. Se interrumpe el TREP y se reinicia el trabajo de verificación, no de transmisión. Pero ya se tenía la diferencia. Claro, y ahí y como eran muy pocas actas las que faltaban verificar, eran 1.500, ya pues tenemos todo el resultado y finalmente se llega al 10,11. ¿Qué opinión le merece el informe de la OEA, Antonio? Político y superficial. Además, yo diría intencionado. Sin duda. Absolutamente intencionado. Y a mí me gustaría que se pueda promover una discusión no política, sino técnica de esta misión de observación. Claro. Porque yo, después de tantos años, trabajo el sistema electoral desde el año 96 y yo creo que ellos efectivamente han hecho un trabajo
que tenía una intencionalidad. Era un trabajo que derrocar un gobierno. Era mostrar que ese proceso electoral debía anularse. Debía anularse. Uh-huh. Y la actuación del primero jefe de misión de la OEA al indicar que él no encuentra una explicación para ese cambio inusual en los datos, uh-huh, sin respaldo. Pues eso es lo peor de todo. Siendo que ellos estaban participando en el cómputo de manera permanente, había un par de ingenieros ahí. Sí. Es irresponsable, porque eso generó la quema de 6 TECs. Claro. Se los quemó entre el 21 y el 22. Ni siquiera había el informe. Ya para entonces se quemaron. Y se quemó el de Santa Cruz, yo no entiendo por qué. Si las actas se las quemaron en el edificio. Cuando ya estaban registradas. Y el cómputo se las hacía en la Feria Exposición, a más de 5 kilómetros. Claro. ¿No ves? Entonces, se aprovechó con convulsión, ¿no?, un momento crítico. Un incidente que después pasó desapercibido al año siguiente, cuando a instancia de la verificación del DIREPRE, creo que era el programa que sustituía al TREP, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral deciden no usarlo. Y nadie dijo nada. Y yo creo que a futuro el órgano electoral debe promover tener estas dos instancias. Una que permita conocer resultados electorales preliminares y otra del cómputo oficial. Porque eso mejora el control electoral ciudadano. Los procesos electorales son de mucha confianza. Yo pienso que el proceso del año 2019, por muchas variables, fue un proceso extremadamente complejo. Y creo que uno de los factores que tenía, claro, en su mayor debilidad era justamente el generar una mayor confianza. Y todo ese sistema, excepción del TREP, igual se llevó adelante en estas elecciones, donde dan la victoria nuevamente al movimiento al socialismo, ¿no? Y en realidad el partido que ganó no ha tenido mayores objeciones. Claro. Porque todo se volvió a utilizar lo mismo, excepto que el TREP ya no estaba en las últimas elecciones, sí, generales. Sí. Pero el mecanismo seguía siendo el mismo. Y la cadena de custodia de las actas seguía siendo el mismo, de las ánforas igual. Oscar, y mira, o sea, es tan superficial la apreciación de la OEA. Dice, se rompe la cadena de custodia. Falso. Todas las actas ingresaron y además está documentado en un sistema informático. Ya han ingresado a tiempo. Y sabes, y eso es un antecedente que debe conocer la ciudadanía, nosotros habíamos aprobado todo el proceso de certificación ISO electoral. Uh-huh. Todo. Claro. Y que no y lo habíamos acabado en septiembre. Y que la ISO no le da otra institución del Estado. Y lo daba la OEA. Claro. Y en una actitud absolutamente política la OEA no nos entregó el cartón. Lo único que faltaba era que manden el cartón. Ya habíamos aprobado, la empresa auditora había aprobado todos los procedimientos. Antonio, me encantaría seguir conversando, lo vamos a invitar para otras oportunidades, ya estamos ya al cierre del programa, pero ¿qué le deja esta experiencia de lo que ha sido y lo que usted ha vivido el año 2019? Bueno, es un aprendizaje duro, ¿eh? Uno tiene que aprender que el riesgo existe y que yo no soy Batman ni Superman. Entonces, en algún momento, cuando las cosas no van bien, es mejor dar un paso al costado de manera temprana. Y ser más prudente. He sido muy arriesgado en muchos proyectos. En muchos proyectos. Pero que han tenido éxito, ¿no? Como el padrón biométrico. Sí. La, la digitalización del Ceresi. Ese que podía haber sido realmente exitoso, se nos fue de las manos, ¿no? Se nos fue de las manos. Por otras fuentes externas, sí, sí, no por el trabajo de ustedes, ¿no? No. ¿Qué le diría a los vocales con los que trabajó y que también tuvieron la misma situación? Bueno, primero que yo soy solidario con ellos, ¿eh? Porque los he visto también. Hemos estado en situaciones muy duras. Y que Dios bendiga sus vidas y que puedan caminar y rehacerlas. ¿Ve el mundo de otra manera, don Antonio? Sí, ahora soy más abuelo, estoy más con la familia, me voy a dedicar a escribir, sigo estudiando,
Oscar. Quiero aprender análisis de datos, la ciencia de los datos. Es impactante. Hay lo que es el Big Data, la inteligencia artificial. No voy a ser yo. Ese va a ser su nuevo programador, reto. ¿No ven? Hay chicos muy hábiles para eso. Pero yo tengo muy buena empatía con lo que son los sistemas, con los negocios que se deben llevar adelante. Mira, ¿cómo ha sido el enfoque? Y en algún momento te decía, el desarrollo de modernización de los registros del Estado empieza con el padrón, pero empieza cojo. Porque el padrón electoral depende de la cédula de identidad. Entonces Dios fue magnífico, me permitió trabajar en el SEGIP. Y hoy la calidad de los documentos en el padrón mismo son pues incuestionablemente claro, buenos. Sí. Dos preguntas muy concretas que ya no tengo para más. ¿Hubo fraude en las elecciones 2019? En realidad no se determinó eso, nunca. ¿Volvería, si lo invitan, al Tribunal Supremo Electoral como autoridad? Vamos a hacer lo del Canva, va a quitar la nalga a la jeringa. Muy bien. No. Le hago obsequio. Muchísimas gracias, don Antonio. Bodega Santa Lucía, calidad artesanal de pura uva desde Camargo para todo el país, por habernos acompañado y haber sido sincero en esta entrevista. Muchas gracias. ¿Se sintió, me imagino, a gusto? Me sentí a gusto. Hemos tocado temas muy especiales, muy de la persona, pero como te reitero nuevamente, ha sido muy franco y es bueno que los conozcan, porque uno no... Yo, puede ser que la gente piense que soy burócrata, pero en realidad, sobre todo, soy un ser humano que le gusta hacer servicio a su país. Y de la persona que lo vivió, lo que sucedió. Se lo contamos acá en Referentes. Muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares. Adiós, Bolivia. Nos vemos. Sí.